sí, a veces pasa, ¿no? ¿Qué? Sí. Sí. Lo único malo es que me dejó vestida y alborotada. Y lista para la fiesta. Ya. Claro. ¿No te quieres tomar una cerveza conmigo? Era de mi amiga. Ya está pagada. Lo que pasa es que mañana trabajo temprano, entonces... Una. Una, sí. ¿Ok? Sí. Ok, sí. Bueno, sí. Yeah. Salud. Salud. Entonces, comenta que la gente Bianchini se comportaba de forma normal hasta ya entrada la madrugada cuando comenzó a mezclar la droga. Sí, el problema fue cuando empezó a inhalar la coca. Ahí comenzó a golpearme. Dice que la amenazaba con un arma en una de las esquinas de la habitación. Sí, intenté huir varias veces cuando pensaba que él estaba dormido. ¿Y qué se lo impidió? Que al menor movimiento él volvía en sí y empezaba a amenazar. A ver, ¿con qué gente trataba en la cárcel el centauro? Se acercó a mí. Me dijo que si nos tomábamos algo. Yo tomé otra cerveza con ella. Y es todo de lo que me acuerdo. Trabajabas ahí, tú estabas ahí. Y ahora resulta que no sabes nada. ¿Qué? Yolanda Costa, ¿tampoco te suena? No, sí, Yolanda Costa, sí. Esa sí la conozco. ¿Y ella qué o qué? Bueno, ella en cuanto entró al penal, el centauro se volvió loco con ella. Disculpe que le pregunte esto, pero me dijeron que iba a haber un pago y quiero saber si es cierto. Lo que pasa es que, bueno, vengo corto de lana. Dicen que la información vale oro, José María, y es verdad. Si la información que tú me das acerca de Claudia es valiosa, yo te voy a pagar de la misma manera. Ella es Yolanda. Me agarraste la llamada. Claudia está muerta. ¿A quién tengo metida en mi casa? Mamá, ¿la mujer esa? ¿La que se hace pasar por Claudia? Es Yolanda, Yolanda Costa. La tuerta esa se llama Tania. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Sí, mamá, la tal Claudia.
Es Yolanda, Yolanda Costa. Acabo de ver su expediente. ¿Estás bien? Quiero verte en este mismo instante en la casa. Bueno. Soy Vicente. Parece que le tendieron una trampa a tu amigo Biachini. ¿Qué? Uno de los hombres me contó que le sembraron droga y dinero en su departamento. A ver, ¿estás seguro de que fue Bianchini? Pues no, no conozco muchos polis con ese apellido. A ver, ¿qué, bueno, escúchame, ¿qué más te dijeron? O sea, al parecer le pagaron a una vieja para que saliera con él. Y ella le inyectó droga y luego la golpearon para que pareciera que él la golpeó. Emilio está detrás de esto. ¿En qué hotel fue eso? Eso ya fue hace rato, yo te quería avisar, pero hasta ahorita pude. Gracias por avisar. De nada. El forense. Tienen a Bianchini en el Centro Médico de Occidente haciéndole unas pruebas. Él está ahí. No podemos tardarnos demasiado. Relléneme esto, por favor. Envía a Duarte. Te van a llamar y vas a entrar a un consultorio. Yo distraigo al médico que te va a atender. ¿Ok? Aprovecha y salte de volada por el pasillo hasta la habitación 311. Está cerca, no tiene pérdida. Y encontrarás una bolsa de Semefo sobre una cama. Quítate la ropa y métete dentro. Dos camilleros van a pasar por ti. No muevas un solo músculo. Para ellos hay un cadáver dentro. No olvides poner la hoja sobre tu pecho. ¿Todo bien, doctor? Todo bien, oficial. Solo no le dejen tomar agua y que no vaya al baño. ¿Cómo se diga, ¿okay? Doctor? De acuerdo. Vamos. Benedicto es un grandísimo hijo de puta. Contándome sus planes como si nada hubiera pasado. No, deja de pensar en eso, ya. No te conviene que te vea llorando. Todo el trabajo que se tomó en meter a esa pena en mi casa. Todos los detalles, el cuento ese de la bodega. Su falta de ganas de estar conmigo. Mamá, ya no pienses en eso. Te estás haciendo daño nada más. Tú no entiendes, César. Tu papá se aprovechó de mi error. Sin hacer escándalo, radios al piso y una vez sale el lastimador. Radios al piso, pistola al piso. ¡Al piso! El arma al piso, ca... ¡Al piso! ¡Quieto! ¡Sáquenlo! ¿Qué pasa? Están rescatando a Bianchini. Es un comando, no sé, traigo esa montaña. A la lana, yo ya tengo a mi gente haciendo costales. Oye, lo único es que sí, vamos a necesitar un camión, ¿eh? Aquí tenemos uno que usamos para varias de las entregas de los negocios. Se ve bastante jodido. Eso es perfecto. Sí, mientras menos llamemos la atención, mejor. Llénalo ahí de bultos, de lo que sea. No te preocupes, yo me encargo de eso. ¿Tú solo? Ya identifiqué a los dos que me pediste. Resulta que son paisanos tuyos. Hace 10 años que se mudaron para acá. ¿Cómo dices que se llaman? Ella es Ivette Ayala y él Virgilio Huertas. Ella tiene un gimnasio y él es cirujano plástico. Soy. Pues es que siempre estuve sospechando de amigos, familiares, de empleados. Nunca me imaginé que fueran los pesos con los que más dinero gasta mi vieja, hombre. Entonces sí sabes de quiénes estamos hablando. Sí, pues la mujer es la entrenadora personal de mi vieja y el otro el doctor de toda su vida. Ahora doña Julia es la patrona. Vámonos. Tu plan está mal. Tu plan falló. A mí no me hables así. Yo no soy ningún empleado tuyo. Ya me callé bastante tiempo con el mi tío. No me voy a empezar a callar ahora también. ¿O sea que ya se te olvidó a quién le debes tu libertad? ¿O tú tuviste los de enfrentarte al cirujano? ¿Tú solito? Pues, ¿qué pasa, Matías? O sea, Cristina. ¿Cómo que Cristina? ¿Cómo? ¿Y Matías está en el rancho? ¿Tú qué estás haciendo con el teléfono de él? Matías está muerto. ¿Cómo que Matías está muerto? Julia y César se llevaron el dinero, se llevaron la camioneta y mataron a Matías.
Ayúdame. Órale, va. ¿Estás bien? Es que nos llevaron el rancho a la fuerza. Nosotros no queríamos estar ahí. El sector no tenía que... Cállate, te la pasas llorando. Ya. Si no las juntamos para que hablaran. Ya, párale, ya. Ya llegaste. Entonces, Yolanda. Deja ir a Cristina. Esto es entre tú y yo. Allá no la metas en esto, por favor. Y la única que metió a su hija fuiste tú, Pen. ¿Quién es? ¿Es tu papá? No, no creo. No es el mismo número de serie que usan sus tarjetas. ¿Eso qué? Si le dio un teléfono nuevo a esta, seguramente está usando otras tarjetas. ¿Qué hacemos? Contesta. Y no se te ocurra gritar porque ya sabes lo que pasa. Sí. Yola, me esperé lo más que pude. No quiero que te preocupes, pero... pues es que la mula y su hijo se llevaron a la cristal. La mula. ¿Cuál de las dos Yolandas me puso ese apodo, Tania? Si antes me dabas asco. Ahora me das mucha pena. ¿Cuánto te pagaron, para hacerte pasar por Yolanda? Me parece que Yolanda la tiene la mujer del centauro. Ya sabe todo. ¿Qué? No me vuelvas a decir mi amor. Está bien, Julia. Está bien. Nomás te quiero enseñar una cosa. Mira. Es una foto. Bueno, dos. No sé si lo puedes reconocer así como está. Ya sabes que lo único que yo no soporto es la traición. Vámonos, muchachos, órale. Nos está llegando el reporte de un cadáver encontrado. El cuerpo corresponde a la esposa del centauro. Pensé que eras más inteligente. Te admiraba. Por ahí estás poniendo en riesgo todo lo que te ha llevado años construir. Yo no puse en riesgo nada. Fueron tú y tu mamá los que pusieron en riesgo todo. Pero es que la vieja ni siquiera te quiere. Se lo dijo a mi mamá. Y está contigo a la fuerza. Nada más está contigo para que no le hagas nada a su hija. La p*cuincla esa. Desde el penal ni siquiera te quiere ver. No sabes con quién estás hablando, ¿verdad? Esa me la quedo yo.